Iniciemos con esto. El gobierno de Estados Unidos autorizó la extradición del expriista César Duarte, exgobernador de Chihuahua, exgobernador priista de Chihuahua, para que sea juzgado en México por los delitos de asociación delictuosa y peculado por millones de pesos, confirmaron la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, se le acusa porque en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvío de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre 2011 y 2014. Detalló que se le entregará a las autoridades de Chihuahua para que sea puesto a disposición del juez de control del Distrito Judicial Morelos en aquel estado, para que inicie el proceso penal, esto porque fue él quien libró la orden de aprehensión el 8 de octubre de 2019. Duarte, quien fue detenido en Estados Unidos el 8 de julio de 2020, después de permanecer prófugo desde 2017, ha sido señalado como el autor y artífice de una red de corrupción que desfalcó al estado de Chihuahua. Enfrenta al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra por desvío y malversación de recursos, entre las que destaca la Operación Zafiro, la trama de corrupción que involucra al menos a 12 empresas fantasma para desviar 650 millones de pesos de los gobiernos priistas de Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México y Sonora, así como del Congreso de Morelos y de la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México, para presuntamente beneficiar campañas políticas del tricolor. En noviembre pasado, la juez de la Corte de Miami, Florida, Lauren Lewis, determinó su extradición a México para hacer frente a los cargos que se le imputan. La orden fue dictada 9 meses después de la audiencia del 26 de enero de 2021, en la cual la jueza adelantó que se inclinaría por avalar la extradición luego de manifestar su escepticismo sobre los alegatos de la defensa. La causa por la que será extraditado es el delito de cohecho por un monto de 96 millones de pesos que no amerita necesariamente prisión preventiva. Entre los delitos que pueden quedar impunes están la denuncia que realizó en septiembre de 2014 por el enriquecimiento ilícito por la cantidad de 65 millones de pesos que se presume fueron empleados para crear un banco del exgobernador, es decir, el caso del Banco Unión Progreso de Chihuahua. El pasado 14 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba de acuerdo con que Duarte se pudiera adherir a un criterio de oportunidad siempre y cuando reconozca las complicidades mayores con las que fueron cometidas los ilícitos y los bienes sean recuperados. Sigo leyendo lo que publica, sin embargo, MX. En cuanto a los bienes que el gobierno de Chihuahua le decomisó el pasado 3 de diciembre, un juez civil ordenó a la Fiscalía General de Chihuahua que le restituya la posesión de 8 propiedades. Sin embargo, autoridades de aquel estado respondieron que no es posible regresar los inmuebles, pues se encuentran en un proceso legal. Las propiedades que deberían ser devueltas son 6 ranchos ubicados en el municipio de Valleza, El Saucito, de 609 hectáreas, Mesa de las Ajuntas, de 1,095 hectáreas, El Taráis, de 1,211 hectáreas, El Rancho de En Medio, de 551 hectáreas, Labor Muniseña, de 11 hectáreas, y La Mesa, de 511 hectáreas. No obstante, la Fiscalía realizó acciones legales para mantener el aseguramiento. César Duarte fue diputado federal, aspiró a ser presidente del PRI y ahí ocupó distintas carteras, presidente de la Confederación Nacional Campesina en Chihuahua y secretario de organización del CEN. Luego fue gobernador. Una vez ya como gobernador, colocó a familiares y amigos en distintos puestos. Endeudó a Chihuahua por todas las vías posibles, incluyendo bonos carreteros y contratando directamente créditos al por mayor. Se compró ranchos, robó ganado a pequeños productores, adquirió animales exóticos para que corrieran en sus llanuras y en la retirada se llevó hasta la bandera con hilo de oro que estaba en el despacho de gobernador y que en algún momento ocupó un héroe cuyo nombre está escrito con letras de oro en la Cámara de Diputados de México, el general Francisco Villa. El avión de la Fiscalía General de la República que trasladó en extradición al gobernador, exgobernador de Chihuahua, el expriista César Duarte, ya llegó hace rato al hangar de esa dependencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde le decía será puesto a disposición de las autoridades de Chihuahua para que lo trasladen a esa
entidad. Usted está viendo las imágenes precisamente de la llegada de César Duarte. Llegó a bordo del jet Bombardier Challenger con matrícula XB-NWD, que ha sido utilizado para el traslado de delincuentes como el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Peritos de la Fiscalía General de la República realizarán una revisión médica y esta misma tarde entregarán en el aeropuerto a Duarte a la Fiscalía de Chihuahua. Por su parte, la actual gobernadora, la panista María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, confirmó la extradición temprano del ex gobernador, el exmandatario chihuahuense, el expriista César Duarte, para que sea juzgado en México por asociación delictuosa y peculado por millones de pesos. En su cuenta de Twitter celebró que el gobierno de Estados Unidos haya autorizado el traslado del exgobernador hasta aquel estado y prometió que ni perdón ni olvido. Este es un video que circula, Maru.